Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática. Hoy estamos aquí de nuevo en The Dark Pictures Little Hope y vamos a continuar este gran juego. Para aquellos que aún no sepáis de qué va el juego, en él tendremos que tomar unas decisiones y depende de lo que nosotros hagamos, pasará una cosa u otra. En pocas palabras, o morirá hasta el apuntador o se salvarán todos. Ya veremos lo que pueda pasar. De verdad, yo espero que os guste. Tengo que reconocer que la historia está siendo muy entretenida y cada vez se va a poner mucho mejor, creedme. Así que espero que os guste. Una vez dicho esto, vamos a continuar. Os voy a decir algo, pero el arponcito... Ya veréis que algo malo pasa. Hay un señor aquí en el bar. Porque esto es un bar. Destartalado, pero un bar. Hola. ¿Qué tal? Disculpa, buscamos al conductor de nuestro bus. ¿Qué? ¿Lo has visto? Muy gracioso. ¿El qué? ¿Qué pasa con esa niebla? Es muy rara. Sí, está muy densa hoy. Tanto que no podemos irnos. Sí, sí, lo sé bien. ¿También estás Sentimos atrapado? Sentimos mucho aparecer así. Nuestro autobús ha tenido un accidente. Estamos algo confusos. Estamos muy confusos. De eso no hay duda. Soy Vince. Necesito un espejo. Igual hay uno que no esté cubierto de años de... Te vendría bien un trago. No, gracias. Necesito pensar. John Bar, Black Cat. Vale. Está ahí si cambias de idea. No, que estará un borracho. No, gracias. ¿Y qué haces aquí? Little Hope ya no es como antes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está todo abandonado? Little Hope parece un pueblo fantasma. La niebla... La vida sigue, ¿sabes? Pero no para todos. ¿Por qué sigues aquí? Si esto está tan muerto como dices, ¿por qué no te vas? Voy y vengo. Ya sabes. No puedo ayudarte. ¿Qué le pasa a este? Tiene algo que me escama. No le pasa nada, solo ha bebido un poco. A ver qué vemos. Tiene que haber algo que nos ayude. A ver qué encuentras. Está en su mundo. Una diana de dardos. De joven era muy bueno. Venga, quédate ahí y juega. Voy a echar un vistazo. Necesitáis un cordón umbilical. Al menos estoy buscando una partida y luego vemos cómo salimos de aquí. Intenta un doble. No es mi primera vez. Voy ya por el 20 doble. Vale, a ver qué hay que hacer. Con la R. Vale, ¿sabes jugar? Aún lo bordo. Uh-huh. Ahora a por el triple. Vamos a ver. Visto okay. Lo visto, me merezco el oro. Esto no es un deporte olímpico. ¡Menudo lanzamiento! ¡Guau! Wow. Fuiste mejor que Taylor.
Volvamos a lo que veníamos. Vale, vamos a investigar en cuanto nos dejen. Quiero ver todo lo que pueda haber por aquí. Un teléfono. Mierda. Eso es que no hay línea. ¿Sabes algo más sobre Little Hope? Estoy como una cuba. ¿Todo bien? Se habrá bebido una de más. Vaya tiempos de mierda. ¿Nos vas a ayudar o no? Cualquier cosa que puedas hacer sería de gran... No hay ayuda posible. Vale. ¿Esto de aquí? LS. Vale. ¿Eh? Este sitio es muy interesante. ¿Tus hijos se interesan por la astrología, los espíritus o los fantasmas? El Rep Carson aconsejará a los padres, o sea, el Reverendo Carson aconsejará a los padres sobre cómo detectar estos signos y por qué son el camino de la mano izquierda hacia la delincuencia y el satanismo. Ayuntamiento de Little Hope, martes 16 del 6 de 1970. Vaya. Aquí hay un periódico. Con fecha del 12 de octubre de 1979. Lo que pasó. Votos necesarios para la disolución. Una nueva ronda de ejecuciones hipotecarias augura el fin del pueblo. El lunes, el ayuntamiento de Little Hope. Los últimos vecinos del pueblo se reúnen. Espérate, que va. Los últimos vecinos del pueblo se reunieron con la administradora de emergencia Cathy Friel para votar la disolución municipal. Desde el cierre de la fábrica textil de Ravenden se ha producido un éxodo masivo que ha vaciado tanto la localidad como sus arcas. Se nombró a Flynn como administradora de emergencia para que gestionara los servicios públicos de los vecinos que quedaban, pero la última ronda de ejecuciones hipotecarias deja claro que tiene pensado hacer las maletas e irse, dejando Little Hope prácticamente desierta. «Si no se recaudan impuestos, solo nos queda la disolución», dijo Flynn. «Es una tragedia. Esta gente ha visto cómo desaparece su pueblo. Los intentos de...» Y ahí lo dejan. Es interesante cuanto menos. ¿Y esto? 6 de junio de 1970. 17, perdón. Podrían ser parientes. What? Esto, perdona que te lo diga, pero este es el... No hay nada más. Creo que no. Bueno, está la puerta, pero me imagino que la puerta es para marcharnos. Voy a hablar con esta gente. No puedo hablar con ellos. No puedo hablar con este.
Vale, ya no queda nada por hacer. Es que me va a volver a decir lo mismo, que no funciona. No funciona, entonces no podemos hacer nada. Pues nada, solo queda coger la puerta y marcharnos. Es una pena, tío, es una pena. Es que no hay nada más por hacer. Por aquí. Vámonos ya y... ¿Habéis oído? Sí que he oído algo. ¿Tú también lo has oído? Vamos. Dios, queda muy mala espina esto. ¿Creéis que es sensato volver a la niña? Aquí no hay nada. Debemos seguir. Suerte. Ojalá encuentres lo que buscas. Viene del pueblo. Acaba de atrancar la puerta. Qué raro es el viejo. Sí, da un poco de cosa. ¿Cómo se puede beber en un sitio así? ¿Qué quieres decir? Ir a Little Hope parece la única opción. Yo no estoy tan segura. Me da muy buena espina todo esto. ¿A dónde vamos si no? Y por aquí podemos hacer algo. Vale. Ese va a tener una pistola en algún momento y va a apuntar a alguien con ella. Vale. Mapa de Little Hope. Una vista de pájaro de nuestro histórico pueblo. Vale, pues mira, qué bien que lo hayamos visto. Uf. Y esto se ha quedado ahí, pero vamos. Flipando pepinillos. Que aquí podemos ver. Este señor no hace otra cosa, ¿sabes? Vale, pues nada, vamos con los demás que se han ido para acá. Ah, vale, ya no sigue aquella. Digo, a lo mejor esta se queda ahí empanada de la vida. Tío, qué mal rollo. Esto me da muy mala espina. Saldremos de esta. ¿Y cómo aparece esta niebla? Esto no es natural. Mira, ya tenemos aquí algo que ver. Mira, otro simbolito de estos. ¿Qué diablos es eso? Se parece al que vio Taylor cerca del autobús. John dice que son para alejar el mal. ¿De dónde sacaría la idea? No lo sé. Es profesor. Lo habrá leído. La verdad, me gustaría saber qué es. No lo toques. He oído bastante, gracias. Por ahí atrás se ha visto a la niña.
Lo siento. ¿Te he asustado? No sé qué da más miedo. Si esta cosa o que te interese tanto. No soy supersticioso, pero lo que nos pasa con la niebla... Vamos con los demás. No quiero seguir mirando esta monstruosidad. La niña estaba por aquí. ¿Podéis acelerar la marcha? Sí, sí, puedo, pero no quiero. O sea, es que es así. Creo que nos está mirando. Por ahí ha pasado otra vez. No creo que me esté dejando cosas, pero si me dejo algo, bueno, avisadme. La niña. Oye, ¿puedes venir? ¿Qué pasa? Acabo de ver a alguien. Yo no veo a nadie. Había alguien ahí. Estoy seguro. No, no cuela. A estas horas no debería haber nadie aquí fuera. Vale. No me creas. Oye, no os separéis. ¡Cojones! ¿Qué era eso que había ahí atrás, tío? ¿Qué coño? ¿Lo has oído? Vale, muy bien. Tenemos miedo. ¿Quién va? Seas quien seas, no tiene gracia. John, ¿dónde estás? ¿Daniel? ¿Taylor? Venga, John, ¿dónde estás? No tiene gracia. Quédate junto a Ángela. Busca a los demás. Vale, pero ¿por qué no puedo pasar para allá? No deja. ¡Eh! ¡Esperadnos! ¿Qué es eso? Mira, un círculo. De piedras. ¡Eh! Ven a ver esto. ¿Pero qué es eso? Ni idea. Estas cosas no es bueno tocarlas, ¿eh? Yo lo aviso. Ah, este es el pin que va con el juego. Madre mía, esto no es muy natural, este movimiento. Mira, mira. Mira ahí. De forma de la mano. ¿Cómo se llama, señor? Soy Andrew. ¿Andrew? ¿Y usted, señora? ¿Quién coño eres? ¿Por qué te vistes así? Me llamo Mary. La hice yo misma. Es como la que tienen ahí. ¿Quieren jugar conmigo? Vengan. Vengan a jugar. La sede diablura es esta, Mary. No he hecho nada. Silencio. Sé bien lo que eres, Mary. Perderás el afecto del reverendo Carver cuando descubra tus devaneos con el demonio.
Aquí hay alguien más, junto al fuego. ¿Qué? No hay ningún fuego. También lo he visto. ¿Estáis bien? ¿Cómo no lo has visto? No he podido ver nada a través de esta niebla densa e impenetrable. Venga, diles qué vimos. Una niña ha salido de la niebla y luego ha desaparecido. Venga ya. Quizá os confundiría la niebla. Estamos nerviosos. Nerviosos una mierda. He visto claramente a una niña bailando. La niña que bailaba dijo que se llamaba Mary. Era igual que la niña de mi sueño, pero hablaba... No sé, era como de otra época. ¿En qué nos hemos metido? ¿Esa Mary quería haceros daño? No. No creo que quisiera. ¿Y ahora? La única opción es esta carretera. ¿Estás de coña? ¿Alternativas? Ya veo. Estos dos ya están mosqueaditos. A ver, no, he dicho no creo que quisiera porque de momento en esta parte no ha hecho nada, pero ya veremos. Hombre, el amigo. Bueno, vaya, cómo han cambiado las tornas. Todo lo que se hace o no en la vida, por supuesto, tiene repercusiones tarde o temprano. ¿No es así? No me mires a mí. No puedo ayudar. ¿Recuerdas? Algunas veces nos felicitamos cuando al fin despertamos de una pesadilla. Quizá ocurra también después de morir. A lo largo de mis viajes he sido testigo de muchas cosas. He conocido muchas creencias y, por norma general, en todas había algo de verdad. Estas pobres gentes están lidiando con fuerzas inexplicables. Esto es algo siniestro deambula en el bosque. Espíritus del pasado, una niña que tiene problemas. O que simplemente trae problemas. En fin, ¿dónde estamos? Anotar eso, ¿eh? Cuando él te dice... No que estoy simplemente... seguro de que Angela y Taylor... Es que lo ha dicho de hagan una forma. Migas. No, nada de chismes. ¿Y qué hay de John? La figura de autoridad, ¿no? O quizá represente algo más. Y luego está Andrew. Diría que algo confuso. Habrá sido el golpe en la cabeza. No es problema. Se han tomado decisiones que importarán más tarde. Por el momento, todo va bien. El tipo del bar no ha sido de gran ayuda. Diría que incluso un poco maleducado. Sin duda hay algo que le perturba. Basta. Algo parece que no va bien en Little Hope. Puede que haya almas en peligro. Mejor partir. Tratar de disipar. Yo sigo viendo el movimiento del culo. Es que está muy bien hecho. Conductor. Es verdad, el conductor ha desaparecido literalmente. Y había sangre, ¿eh? Había... La niña hablaba muy raro, no parecía normal. Ángel, la carretera sonaba principal. Demasiado formal para una niña. Yo diría que parecía de otra época, como hablábamos antes. Cierto. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado y nos veremos muy pronto con más de Little Hope. ¡Hasta la próxima!